Yo creo que ahí ya está grabando. Señores. Señores, qué contento estamos. El aplauso. Señores, estamos súper emocionados eh, de compartir con ustedes este momento. De verdad que hacía muchísimo tiempo que queríamos hacer esto. Pero qué mejor día que hoy, que estamos, estamos de, de aniversario, aniversario <laughs> y pretendemos compartir con ustedes nuestra historia. De verdad que es un proyecto muy bonito porque no se va a limitar al día de hoy, sino que más adelante estaremos compartiendo también cada una de las etapas que hemos vivido. Dígase amistad especial, noviazgo, matrimonio los hijos, o sea, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes y nos sentimos muy agradecidos de Dios con todo lo que ha hecho y queremos bueno compartirlo con ustedes. Muchísima gente nos ha preguntado cómo ustedes se conocieron, o sea, cómo fue el inicio de su noviazgo. Hemos recibido muchísimos mensajes bonitos de personas que nos dicen, somos ministrados con su relación. Nos personas encantan, que nos siguen desde la de, propuesta. Desde la propuesta de matrimonio, que nos dicen, mira, yo te sigo de la propuesta. Y siempre nos habían pedido que compartiéramos con ustedes nuestra historia. Así que hoy. Tarde, pero seguro. Tarde, pero seguro. Y lo más chulo, señores, es que. Hoy no es el último día, sino que hoy le damos inicio a un nuevo proyecto que yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Así que, sin más preámbulo, iniciemos. Ok, señores, vamos a hablar acerca de cómo fue que nos conocimos. Yo voy a dar mi versión de los hechos. Y ella va a dar su versión, porque casi siempre. Pero te puedo interrumpir para que sea sí, más, más dinámico. Sí, lo que pasa es que casi siempre a veces ella dice: No, es que no fue así, fue tal cosa. Pero yo voy a contar mi versión. Ok. ¿No quieres que sean las damas primero? No. Ok. <risa> <risa> bueno, nosotros tenemos en común que somos cristianos, somos adoradores, también siempre hemos estado involucrados en el ministerio de adoración. Y de alguna manera. Eh, como que nos encontramos en ciertas actividades de iglesias. La primera vez que nosotros nos vimos fue un jubileo. Ah, un jubileo. Entonces, el punto fue, señores, que en ese jubileo. ¿Qué pasó? Un es... amigo nos presentó y de ese día tenemos una foto, que fue nuestra primera foto. Exacto. Producción, para que pongan la foto ahí. <risa> <risa> pongan la foto para que la gente vea. Eh, no era que estábamos abatidos, estábamos bonitos. Estábamos bonitos ese día. <laughs> y. Eh, realmente me acuerdo me acuerdo como ahora que ese amigo que tenemos en común nos presentó y les puedo y a partir de ahí él siempre me mandaba saludos, y que saludame a la linda sí pero no fue que yo la vi y de que, de que wow me flechó no 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 yo como, como, que le, como que era bonita pero pero no fue algo de que que ya me enamoré en ese preciso momento como le pasó a ella pero vi Habla, cuando tú me viste ese día, ¿qué tú pensaste? Nada <laughs> ¿Cómo que nada? Pero dime la verdad, mi amor, ya estamos casados y tenemos una niña Nada ¿Tú me lo puedes confesar? ¿Qué? Dime, dime la verdad, ¿Qué tú, ¿qué tú sentiste cuando me viste? Nada, un amigo de mi amigo <laughs> okay. Mucho gusto, un placer y adiós, ya, más nada Luego Ajá. de eso, ustedes tenían un concierto en tu iglesia Y ese mismo amigo me invitó a cantar a ese concierto. Ay, que sí, le iba a tocar. Sí, me acuerdo. Ese concierto fue en la iglesia. Se llamaba Dándote a Conocer. Uh -huh. y... Ahí sí me llamó un poquito la atención cuando lo escuché cantando y tocando la guitarra como se me pareció. Así como una persona como muy apasionada al cantar y como que llamó mi atención. <laughs> Pero yo... cuando me enteré de la edad, yo sí que. Espérate, espérate, no te, no te adelante, pero concha. Entonces, pasó ese, llegó ese ensayo y me acuerdo que tuvimos que vernos varias veces, porque ustedes saben cómo son los ensayos. Entonces, como ella era parte de las voces, ustedes saben que siempre se hacen ensayos de voces y ensayos, ¿verdad?, general con todo el mundo. Yo recuerdo que yo llegué a mi casa ese día y yo le dije a mami, ay mami, allá hay un muchacho que es el que está dirigiendo la voz, ¡qué modioso! <laughs> y mami, ahora me dice que bien odioso que era. No, no era odioso, era que <laughs> usted sabe que uno se pone responsable y... Pero sí recuerdo de, de esa actividad que cuando llegó el día del concierto, esa muchacha fue con un vestido negro, ah, me acuerdo como ahora, negro. Oh, wow, ¿se y recuerda? con su pelo así todo. Y cuando... Negro, eh, sí, también. su pelo negro. <laughs> y cuando ella llegó, que hizo su entrada triunfal, eh, yo me fijé en ella. Dije, wow, qué... Llamé bonita. tu atención. Llamó mi atención. Llamé esa esa es la atención. palabra. Ella llamó mi atención en ese momento. Señores, y justamente cuando empezamos a cantar una canción que decía, tú estás aquí, de Jesús Adrián Romero, nos tocaba a nosotros dos. Y ahí mismo, como es un diluvio. Un diluvio, es. que hubo que suspender. <laughs> y eso todo. fue a correr. A <laughs> correr fanático. Fue una bonita experiencia, realmente. Adoramos juntos. O sea... Eh, de las primeras ocasiones en las que nos cruzamos fue adorando a Dios uh -huh. y fue haciendo lo que más nos apasiona hacer. Luego de eso, no, nos encontramos otra vez en otro jubileo. Ah, pero los jubileos eran parte de nosotros. Hombre, vaya. Bueno, yo creo que ya eso no lo hacen. Sí, sí, lo hacen. Lo hacen. Pero el punto es que vayan a actividades donde. Eh, vayan más jóvenes que tienen la oportunidad de conocer a otros. Sí, personas. Eso, eso es muy importante. es muy importante. Eso es muy importante pero el, yo el recuerdo que ese día fue el día en el que él llamó mi atención. Ah, ese fue el otro jubileo. El otro jubileo. Ah. A ella yo te miré con otros ojos, varón. Ah, pero yo, y que yo fui tan lindo. Fue. Ponme la foto no, ahí. Tú estabas bello. Ay. Bello. Yo no sé para quién tú fuiste tan bello, pero... Sierva, sí, pero. ¡Pero! Fuiste <laughs> bello. Entonces, ese día, como que. Ese concierto completo nos la pasamos juntos con nuestro sí, sí. compañeros de la iglesia, con nuestros amigos. Sí, yo me acuerdo. Y, de, y luego fuimos a comer después. Sí. Fuimos entonces, a salimos a comer eh, eh, en coro ahí. De ¿no? ese día fue que salió la invitación a mi iglesia. Exactamente. Para tú ir a cantar. Tú, ahí. tú eres la que te acuerdas bien de la historia. Desde ese día, señores, entonces ya hubo un poquito más de confianza en el sentido de que ya. Su amigo me invitó a su iglesia para, para una actividad en donde yo iba a tocar uh -huh. la guitarra, pero también iba a cantar una uh -huh. canción. Y me acuerdo que... Ese día cantamos juntos. Cantamos juntos, Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. Y ella me estaba mirando a los ojos, dije, Cristo yo te amo. Y yo dije, bueno. Y los hermanos, <laughs> oye, los hermanos, después que terminó, la, <laughs> Ay, después que terminó el culto. Los hermanos empezaron a, a hablar. y que sí, ve acá. Y de ahí fue que salió como... Ellos estaban mm, como mirándose como mucho en esa canción. Fue muy bonito. Y me acuerdo que después del culto, después de esa cosa, fuimos para tu casa. Ajá. Uh -huh. Y ahí hicieron una comelona, los jóvenes. El punto fue que un día, ese amigo de nosotros en común me llamó, yo estaba en la universidad, y me dijo, Manito, ¿en qué tú estás? Y yo le dije, estoy en clase, Actívate que vamos, vamos a salir a andar un rato. Y yo uh -huh. le dije, está bien, dale. Y él me pasó a buscar a la universidad. Y yo le di, pregunté, ¿y a dónde vamos? Y me dijo, tranquilo, <laughs> tranquilo. Y cuando empezamos, pasamos el peaje. Y yo, ¡oh! ¿Y qué fue? <laughs> y llegamos a San Pedro. Mi esposa estudia, vivía allá, en su, en su etapa universitaria. Porque ella estaba estudiando en la universidad de San Pedro. Uno de los momentos más cruciales fue ese. Y sí, cuando llegamos a San de Pedro. De cuando tú llegaste a San Pedro, ¿por qué? Yo no me imaginaba, yo no tenía ni idea que él iba para allá. Y yo no sabía que me iba a encontrar con ella. Y allá. tú no sabías que ibas para donde mí, no. para mi casa allá. Entonces, como que ese día eh, estábamos compartiendo con jóvenes, pero no hubo ningún tipo como de acercamiento. No, en ese no, momento. no, exacto. Todavía no había de que esa intención no. directa. Pero ese día en específico. Incluso yo pensé que a él le interesaba otra persona del grupo. Y yo me mantuve como alejado, o sea, que no había ningún interés de ambas partes. Exacto, porque estábamos. Luego muy... sí pasó algo interesante. Fuimos para la playa, todito, el grupo. El grupo de amigos nos fuimos a la playa. Ahí compartimos un rato, comimos. Y después de comer, yo me acuerdo que ella se para de la silla y se va a la orilla del mar. <laughs> Empieza ahí a caminar en la arena. Y yo, nos, movido por el espíritu. <laughs> Yo me paré y me fui atrás de ella y de repente, señores, esto es de película, de repente. El de repente de Dios. El de repente de Dios. de repente yo le agarré una piedra de la arena y le digo yo, toma esta piedra y lánzala. Y pide un deseo. Y pide un deseo. <laughs> Qué Oigan. Y yo agarré otra piedra y la tiré y yo le dije, ya yo pedí un deseo. Después de ese día como que nos quedamos como un poquito intrigados como con ese deseo y empezamos a hablar ya empezó a llegar ese momento de, de que hablábamos mucho pero él me decía hola manita sí yo le decía manita hola manita cómo estás hola, manita, ¿cómo manita estás? qué linda esa foto de perfil así sí siempre así pero ya había como un nivel de confianza mayor teníamos como ese eso de conocer más del otro exactamente qué le a hacer conocer la hacía. familia y todo eso y fue un tiempo muy bonito donde tuvimos una amistad especial Empezamos a ver cuáles eran, por ejemplo, los gustos de ella, los míos. Y luego sucedió que tú fuiste a mi casa. Bueno, yo recibí la invitación de ir a la casa de Jonathan. Eh, a cenar para conocer a sus padres siendo amigo todavía no era sí, éramos novio amigos, ni era un... nada de eso y me pareció muy interesante porque mi papá siempre siempre lo comparto con los jóvenes mi papá me decía que cuando uno está conociéndose con una persona es la oportunidad de uno como observar de investigar acerca de él ver cómo son sus comportamientos y todo eso entonces sí, yo dije sí, sí. bueno esta es la ocasión perfecta para yo ver cómo él se maneja con su familia, cómo es su familia. Y recuerdo que no quise ir sola y, y le dije a unos amigos que me acompañaron, una pareja eh, de amigos que ya eran esposos. Exacto. Y ese día yo cociné. Y, ah, Ojo. Ese día yo cociné. Yo hice una receta que me dio mi pastor y eso fue el boom. Eh, yo eh, creo que hasta el día de hoy ese... No, no, ese, el es, plato, plato, ese es mi plato. Ese es mi plato. Bueno, los que no conocen saben. Eh, todos... Escuchen bien lo que están enamorados. Aprendan a hacer un plato, por lo menos. Yo no sea frito con sal. Aunque sea un plato. Entonces, <laughs> ese día yo hice una pasta que, que quedó muy rica, gracias a Dios. Y, y nada, compartimos un momento muy, muy bonito allá en la casa. Para mí fue una confirmación el yo ver eh, la dinámica familiar, ver los valores eh, de la familia de Jonathan. Como que me sentí muy tranquila, muy en paz y muy a gusto. Pasó también que en tu casa. Entonces, ya yo también tenía un tiempecito relacionándome con ellos. Eh, ya había visitado, pero pasaba algo en la casa de ella y es que había un tirijala conmigo. <laughs> El papá no estaba muy a gusto. Por la edad. Exacto. Él se me acercó y me dijo: Mira, yo veo que es un buen muchacho, pero lo que no me terminará de convencer es la edad. Puede que sea una persona todavía que le falte eh, madurar y. Sí, porque yo tenía 18 años, creo, en ese momento, 18 para 19. Y la prueba de fuego, oye, ¿cuál fue? Tráigamelo a predicar a la iglesia. Pero un paréntesis, Jonathan tuvo <laughs> alguien a su favor, que fue mi hermano mayor. O sea, él, Joan, yo no sé qué fue lo que tú le de al pastor Joan, pero él decía, incluso habían otras personas como, um, como interesadas. Y él decía, no, 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 no mire ninguno de esos muchachos. Ese, ese Gracias, M. mi hermano, de verdad. Gracias por interceder por mí. Nada, el papá de Doris, el pastor Juan Hidalgo, él dijo: Bueno, la prueba es, tráemelo a predicar. Y vamos a ver, vamos a ver. Y nada, yo, yo me acuerdo que yo duré. Nerviosísimo. Cogí silicio, ayuno, de todo. Y cuando. Tú entraste por la puerta ardiendo en llamas. ¿sí? No, 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 no <laughs> Yo tenía uno nervio <laughs> mi gente. Compré una ropa nueva ese día. Usted sabe el país y que. Y llevé mi mensaje todo nítido. Y nada, arranqué a predicar. Cuando terminé, cuando voy a saludar al pastor, me da la mano y me dijo, expositivo. Excelente, un mensaje expositivo. Un mensaje expo expositivo. <laughs> y yo, y dije, ¿Yo? No, no sé qué quiso decir con eso. <laughs> Después investigando, <laughs> supe que fue bien. Pero si sí, él me dijo, fue un mensaje exposit positivo. Algo que yo me ordené a mí mismo era que hasta que yo no tuviera trabajo, no iba a pedirle amores a ella. Yo no le iba a pedir que sea mi novia. Porque yo soy una persona muy espléndida, muy espléndida detallista. Me gustaba, me gustaba sacarla a, a comer, a esto, hacerle muchos regalos. Entonces, no quería eh, eh, tomarme el atrevimiento de, de pedirle que fuera mi novia sin tener todavía un trabajo. Y sucede, mi gente. Que me llaman de esas famosas llamadas para tomar datos. Sí, buenas, Jonathan Tejada, y yo sí. Ah, lo estamos llamando para validar sus datos. Hemos visto aquí que tiene el perfil ideal para nosotros, qué sé yo. Cuando yo, dígame, <laughs> eh, es usted, ok, vive aquí, sí, esta es su edad, eh, y usted está en la universidad. Sí, ya yo estoy terminando. Ah, perfecto, pues les estaremos llamando. Yo le pedí amor al otro día. Al otro día, mi gente, ya somos novios. Y nada, señores. ¿Ustedes saben cuándo me volvió a llamar la, la empresa que me había llamado? Nunca más. <laughs> Todavía, este es el día que yo estoy esperando que ellos me llamen para contratarme. Y yo cuando me vi en esa realidad de que tenía una novia sin trabajo. Óyeme, eso fue fuerte, mi gente. Oigan lo que yo hacía. Rápidamente, les voy a decir. No, y mis hermanos decían, ¿de qué, ¿cómo es que Jonathan... Eh, eh, ¿En qué trabaja Jonathan? Que saca Dorito todos los fines de semana. Bueno, bueno mi gente. Que es como. <laughs> ¡Ay, espléndido! Óigame Escuchen ahora. Los domingos, oigan lo que yo hacía. Después del servicio, después del culto, ¿verdad? De la iglesia, los domingos yo hacía un carruaje ahí en mi casa. Le lavaba el carro a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a un par de a vecinos. A mi abuelo, a los tíos, los llamaba, oye, tráiganme el carro. Se lo lavaba y ahí yo hacía mi par de pesitos para yo sacarla. Y para yo llevarle un regalito. Y en eso duré, duré mi par de meses. Ella nunca se dio cuenta que yo estaba roto. <laughs> Ella nunca supo que yo estaba batido. Pero siempre, siempre. Y me lo dijo cuando nos casamos. <laughs> Después que nos casamos, porque yo le dije, mira, tú, tú sabías. Y, para más fuerte, señores, mi mamá me jaló. Me dijo, mi niño, yo pienso que tú ahora mismo tú no puedes tener novia, porque es que tú no tienes. Tú no tienes trabajo, tú no tienes ingresos. Y yo le dije, bueno, mami, esto no es de Dios. Pero eh, después, gloria a Dios, ya me llamaron de un trabajo y todo se pudo normalizar. Uh -huh. Pero como consejo le doy a esas personas que están ya por en, eh, adentrarse en una relación de noviazgo, es que procuren tener un ingreso económico. Uh -huh. Esto es muy importante, no solo por los regalos y por eh, eh, la salida al restaurante. No, no necesariamente, sino porque. Cuando estamos en una relación prematrimonial, tenemos que empezar a prepararnos para nuestro matrimonio. Enfocado, o sea, hay que ahorrar, hay que planificarse y todo eso va, va de la mano con un ingreso económico. Exacto. Y nada, señores, esta es solo la primera parte eh, en la que nosotros estamos compartiendo con ustedes la etapa de nuestra amistad especial. Y si hay alguien que se encuentra también en esta etapa de amistad especial con esa persona, bueno, eh, si puede adquirir herramientas útiles para su relación, esto será de muchísima bendición. Si algo aprendimos de esta etapa, es que la mejor decisión fue esperar en Dios. Amén, así es. Así que escríbanos sus comentarios, por favor. Compartan este video con alguien que se encuentre en, este, en esta etapa. Déjenos saber qué les parece, si quieren que sigamos compartiendo. Eh, lo que hemos vivido que puede ser de bendición para ustedes si están en la misma etapa que nosotros claro que sí denle like activen la campanita y si tienen preguntas si también, tienen pregunta, háganla y les prometemos que seguiremos contando nuestra historia hasta luego